¡Hey! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos vamos a meter otra vez a una casa abandonada. Esta casa de aquí, estoy bajando la voz porque si nos agarran aquí nos van a meter la policía. En la primera casa que les había dicho que me iba a meter era allá en el centro, pero no pudimos porque nos llegó la policía. Y ahorita nos vamos a meter a una casa que es de Julio César Chávez, pegada con una de los Arellano Félix. Así que síganme, acompáñenme y vamos a darle. Amigos, ahorita ya estamos a punto de meternos. Es por aquí la entrada. Está medio cabrón porque no es tanto lo tenebroso. Ahorita ya es más la curiosidad que tenemos a ver qué hay. Porque también esta es una de las casas más mencionadas aquí en Mazatlán. Esta casa hay demasiada, pero demasiada maleza. Yo creo que aquí lo más cabrón es que no nos salga un animal o algo por el estilo. Pero por ustedes lo vamos a hacer. Así que nos vamos a meter el lobito Beltrán, que está por aquí. Y yo, así que acompáñenme. Primera etapa, amigos, vamos a ver qué hay más para allá adentro. Amigos, está cabroncísimo aquí la maleza. Es demasiada rama la que hay. Otra cosa, amigos, aquí que les quiero contar. En esta casa de aquí vivía una loquita. En esta casa vivía una loquita que le decían como Tencha Lencha, algo así. La señora murió de cáncer hace algún tiempo. Miren, reos. Todo esto era de los Arellano Félix. Bueno, amigos, como les decía, esta casa está medio tétrica, está medio pasada de lanza. Tiene una arquitectura medio rara porque todas las ventanas son como un triángulo así, miren. Como en forma de cúpula. Miren, amigos, como pueden ver aquí, hay un pequeño mensajito. Dice... Puta Andrea. Esta es propiedad federal, creo. Ya está, pues, obviamente decomisada. Y pues, si nos agarran aquí, nos vamos a meter en un pedote. Está pasadísimo de lanza. Está muy chido, sinceramente. Como que la arquitectura o la persona que lo diseñó se pasó de lanza. No me dejen culeros. Vamos a entrar a la primera habitación. Amigos, vean, esto se está poniendo medio cabrón porque acabamos de encontrar, así como si recuerdan el video del antro abandonado, pues de hecho esta casa es de los mismos dueños del bar aquel, del antro aquel, pero ven aquí como también hay un túnel que también probablemente tiene una caja fuerte. Vean, este túnel o pozo o fosa, no sé qué sea la verdad, supongo que abajo de aquí pues debieron de haber guardado algo. Ahorita vamos a intentarnos meter y averiguar qué es lo que hay. Amigos, como les digo, aquí adentro es donde está el túnel. Es obviamente que era porque, como se puede observar ahí, hay como un conector y no puede ser un aljibe o algo así porque ni modo que haya electricidad dentro del agua. Esto es como el baño. Solía ser el baño, supongo. Vete a la verga. Verga, güey. Este pozo aquí creo que sí es aljibe o era. No mames, güey, vean cómo se ve allá, güey. Vean esto de arriba, güey. Vean la cúpula, güey. No mames, güey, cómo se ve, güey. Esto es como otro tocador, güey. Aprende porque cuando está la fase de gorros. Vean cómo se ve la escalera, güey. Pinche murciélago, cabrón. Estamos en la parte de arriba. Esta casa está bastante... Está muy excéntrica, sinceramente, como que en su momento. Vean este closet, amigos. Uy, se fijan como toda la arquitectura de esta casa está como... Vean, como un triángulo, como cúpula, güey, todo es... ¿Qué? Amigos, vean ese triángulo, creo que no sé qué es, un Illuminati, güey. O algo medio cabrón. Está medio chido, la neta, está cabrón. Como que sinceramente esta casa en su momento era de las mejores porque tiene arquitectura chida, todas las escaleras de mármol, tiene una terrazota. De hecho, dentro de aquí son tres casas. Es la principal, la de la cochera y la de Julio César Chávez. Está cabrón esto, está muy tétrico, está muy chido, pero vamos a darle. Y sigue habiendo escaleras, ahorita vamos a subir obviamente. Este como que es otro cuarto, creo. Recuerden, amigos, que nosotros simplemente venimos a grabar. Todo se hace con mucho respeto. Es exploración urbana. ¿Qué me está pasando? ¿Cómo no, güey? ¿Cómo dice? ¿Al 100 como siempre? Que andamos al 100 como siempre. Este güey intenta más con abajo los colores. Güey, guachen esto, güey, ¿qué pedo? Ay, María, ¿qué
Mira, Abraham, mira, amigo, no sé qué rollo con esta mano, no sé cuál fue el factor, o no sé qué rollo. La casa está pasada de lanza, esta casa. Se siente el machín, loco. Amigos, hasta ahorita, hasta el momento, hasta donde estamos, ahorita la casa está chida, está muy excéntrica, está muy pasada de lanza. Ahorita les voy a mostrar un closet donde dice así como que en palabras medio cabronas, ayúdenme. Hace ratito les mostré cómo estaba una mano pegada ahí en la pared, que no sé qué pedo con ella. Ahorita vamos a entrar a un closet medio cabrón. El lobito ya grabó ahí, vamos a ver qué hay, vamos a ver qué pedo. Este es el closet, amigos. Vean cómo dice ahí con letras. Vean, vamos a entrar un poquito para acá para mostrarles cómo hay un corazón. No, nada, miedo, está medio raro, güey. El pedo no es eso, güey. El pedo es el material. El mármol es lo caro, güey. Nos quieren asustar, pero no saben que contra nosotros no van a poder. Me está dando miedo. Me está dando miedo también, ¡Ey, perros! Y güey, ahorita tenemos que subir a la... ¿Ven?